Hola, ¿qué tal amigos? En este video, como ya lo vimos en el título, vamos a ver cómo hacer una barra sobre lo que ya tenemos, una base, una estructura de cemento, de concreto, o una tipo bardita. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir cuánto tiene de largo. Y aquí vemos que tiene 150 centímetros. Tú la puedes dejar un poco más salida. Depende de tus necesidades, de tus gustos, como la quieras. Por ejemplo, yo aquí tengo 150 y la voy a dejar a 155. 155. Y el ancho también depende de cuánto le quieras dar. Mira, aquí tenemos el grueso del muro, de la bardita, que son aproximadamente 19 centímetros. La puedes dejar de 40 centímetros. O que salga 20 de cada lado, 20 de este y otros 20 de este otro lado. Esto ya depende de qué tan grande quieras la barra. Yo ahorita todavía lo estoy pensando, tal vez me va a quedar de unos 45 centímetros. O sea, no la quiero muy grande. Pero bien, entonces para esto pues ya tenemos la medida de 150, la voy a dejar de 155. Y lo ancho es a tus necesidades, a tu preferencia. Yo lo voy a dejar aproximadamente de 45 centímetros. Ya con esto tenemos las medidas con las que podemos trabajar. Yo también acá voy a contemplar mira que aquí tengo este muro, que no me sobresalga hasta acá. Y pues este de acá, lo único que voy a hacer, le voy a hacer el pequeño saque, el pequeño corte, para que embone bien hasta la parte de atrás. Pero pues si tú tienes un muro fijo, sin corte, simplemente es de pegarlo hasta la pared, hasta la orilla. Ahora nuestro siguiente paso es sacar la cubierta. Al final decidí sacarla de 35, mira, estoy ocupando melamina. Y la corté a 35 centímetros, la melamina. Este tipo de melamina es el que estoy ocupando, 35 centímetros. Y por lo largo ya te había dicho que iba a sacar a 155 centímetros. Así que a esa medida la corté. Tú puedes utilizar madera, triple A o MDF. Esto ya sería a tus necesidades, a tus preferencias. Ahora, aquí ya tenemos nuestra tira de melamina. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerle estas pequeñas tiras de madera para darle un poco más de fuerza a lo que viene siendo nuestra cubierta. Y también la saqué de tiras de 5 centímetros. Tú la puedes sacar más gruesa si quieres que se aparente estar más gruesa la cubierta. Y estas pues simplemente lo dejé forrado, con quien dice enchapado por los lados, excepto el que va pegado a la pared. Este es el que va pegado a la pared, lo dejé sin ponerle en las tiras de madera. Y pues como te digo, estas las sacas y simplemente se las pones así en el filo de la melamina. Y esto al igual hace que tape la melamina, mira. Y también le da mucho más firmeza a las esquinas, ya que siempre en este tipo de barras siempre suele a despostillarse o pues sí, imperfecciones que le puedan ocurrir a lo que es a las orillas. Y como la melamina es un poco más frágil, le pongo de madera. Lo siguiente que voy a hacer, le voy a entintar, darle un poco de color. Puedes darle un color que tú quieras, yo le voy a tratar de igualar este color. Y para después aplicarle un poco de barniz para que quede un poco más reforzado. Para instalar lo que es la cubierta ya en nuestro muro, en nuestra barda, hay dos formas. Yo voy a utilizar esta, ya que mi cubierta no está tan ancha, tan amplia. Puedo utilizar lo que es esta forma, este método, que colocamos unas escuadras, las fijamos con taquete. Le voy a poner 4, 2 de cada lado, como estamos viendo. Acá me falta una. Y lo que vamos a hacer ya es montar lo que es nuestra cubierta. Bueno, antes déjenles explico el otro método. El otro método es si tienes la cubierta más ancha, ya que estas no soportarían tanto. Tomar dos tiras de madera que sean gruesas, madera sólida, madera maciza. Y lo que podemos hacer es ponerle dos pijas, dos taquetes hacia el muro. Y ya por la parte de abajo, fijar nuestra cubierta. Montamos nuestra cubierta y ahora nos vamos por el lado de abajo. Así tenemos nuestra escuadra
con sus respectivos perforaciones, y lo que vamos a hacer es vamos a colocarle una pija que no sobrepase hacia el otro lado. Vamos a colocarlas, pues las dos que tenemos de este lado y las dos del otro lado, y de esta forma ya nos quedaría fija. Al igual que si utilizaste el otro método con la tabla, también aquí veríamos la tabla salida y simplemente fijamos para el lado de arriba para sujetar bien nuestra cubierta. Y aquí tenemos una cubierta ya instalada, así nos ha quedado. Ya ahora simplemente lo que voy a hacer extra es colocarle lo que es acrylastic, silicón blanco, por toda esta orilla para darle un poco más de estabilidad y claro también evitar que por ahí se metan algunos insectos y tengan ahí sus nidos. Y así nos ha quedado. Si te gustó, me encantaría mucho que le dejaras tu like, y de igual manera si pudieras compartir en tus redes sociales. Suscríbete si no te has suscrito.